Hola, saludos, buenas tardes, buen provecho. Jesucristo ha resucitado. En vivo por Nobel 93.9 FM, laquepica.com, en este su espacio con toda la revista. Esta noche Gozando Mil presenta nada más y nada menos que Gloria Cáceres, nutrióloga, en la entrevista de la cuarta temporada. Además, este miércoles el ganador presidente de ADP, Juan Carlos. Quiero felicitar a PRM, que aumenta de 72 presidencias municipales a 89, el PRD reduce a 53, una derrota para el PLD, perdón, y bueno, los perdedores, yo sabía lo que iban a perder, es que hay gente que aspira a todo y pierden todo. Yo no sé cómo que hay gente que son aspirones, señores, aspirones por sí, pero que la gente no quiere saber de ello, y aspiran, y van y dan discursos, y están en todas las cosas. Ahí está, otra respuesta más, de otra derrota más, de todos los apirones que hay en ADP y en todos los gremios. Miren, yo quiero felicitar a un logro de la comunicación en la provincia de Monseñor Noel. El honorable senador Héctor Acosta, el Torito, senador de la República por la provincia de Monseñor Noel, cumplió su palabra, como cumple con todo. Yo paso, por ejemplo, por ahí, cuando yo digo todo, por la doctor Gautier, comedor económico, y veo funcionando a toda capacidad este comedor económico. Una cantidad de gente haciendo fila para comer gratis, para comer comida buena. Pero ¿saben por qué eso está ahí decente como la gente? Porque ese senador que tenemos es honesto, no vende sueño, no dice discurso de más. Todo lo que promete lo cumple. Y a mí me dio una alegría, una satisfacción. Pues yo puedo conseguir la comida porque trabajo. Pero ella limpia bota, que a veces no limpia muchas botas y no tiene ni siquiera para comer, que puede comerse un plato gratis, por lo menos hasta enero ahí. Que nadie busque protagonista. Aquí no hay protagonismo, como decía Torito. Somos parte. Pero caramba, ¿qué dijo la gerencia general del comedor económico? Gracias al esfuerzo del senador Héctor Acosta, el Torito, Bonao tiene este comedor. Pero la comunicación gana una batalla. El pasado gobierno del PLD, para poder aprobar una pensión de un infeliz comunicador, ganando chele, porque la gente cree que uno es millonario de esto, eso no es verdad. Yo tengo que hacer 22 trabajos para poder vivir. Todo el mundo que me conoce lo sabe. Óyeme, el gobierno pasado, para poder pensionar a un periodista, había que solicitarlo el colegio de periodistas, que es lo correcto, ¿verdad? Para hacer un esfuerzo, y de 10, pensionaban uno. El senador de la República, Héctor Acosta, logró la pensión de una cantidad. Zeney García, más de 30 años en los medios de comunicación. Gregorio de la Cruz Mota, papito, ¿verdad? También, y la edad de Mota. Rafi Vázquez, en paz descanse, se fajó y se hizo un esfuerzo, pero murió. Félix Vázquez, que está postrado en cama hace 10 años y que el pasado senador nunca hizo nada ni por él ni por Rafi, a sabienda de que todos nosotros se lo solicitamos. Tomás Monte, un periodista de esfuerzo y de consagrado de Maimón. A Mauri Polanco. Petán, señores, con 35,000 pesos cada uno. Ah, no, pero porque somos mezquinos, porque la política es sucia, le dan bala al lado a eso. Ah, no, yo no. Yo quiero hacer una dedicación especial al esfuerzo, a la entrega, a la sinceridad de este hombre que cumplió. Nosotros duramos más de 10 años con el pasado senador, y perdóname porque no quiero hablar de cosas pasadas, luchando por la pensión de esta gente. Se lograba políticamente, de un canchanchan, de un amigo, de alguien que tenía que deberle hasta la vida a este señor. El Torito pensionó a esta cantidad de comunicadores sin compromiso. Y Mota trabajó con el Torito, pero el Torito no vio eso.
Petán Ceney, que hasta trabajó en la justicia, ha sido una persona coherente, independiente. A Mauri Polanco. Félix Vázquez postrado en una cama. 35 mil de pensión. Entonces, caramba, no seamos críticos solamente de lo malo. No seamos mezquinos. No seamos ingratos. Porque los ingratos no tienen perdón. En la tierra ni en el cielo. Senador, se ganó un número, se ganó un voto de confianza, de fe, de agradecimiento. Y yo, con 32 años en los medios de comunicación, en nombre de los comunicadores de este pueblo, le doy la gracia, honorable senador. Gracias, Torito, por ser de nosotros. Gracias, Torito, por ser realmente una persona sincera, dedicada y entregada. Gracias, Torito, por hacer posible que Petán, con 60 años en la música, hoy esté con su pensión de por vida. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Adelante, ¿todo bien? ¿Eh? Ajá, también. Wilson Suriel. Señores, sí, Wilson Suriel, un no vidente, caramba, con problemas de enfermedad, 35 mil. ¿Eh? Así es. Gracias. Wilson Suriel, que tenía que venir con bastón a trabajar, fue pensionado y el Torito no lo vio como político. Nunca en la historia de esta provincia. Señores, nunca se había visto una hazaña patriótica de lealtad como la que ha hecho el senador por la comunicación, locutores y periodistas. Vamos a la sección, señores.